Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Calma, esto no va a ser un vídeo guarrete, que algunos habréis mal pensado enseguida, cochinos. Esto es un vídeo especial, 1000 suscriptores, y he decidido utilizar el título 50 sombras de Carpi, porque va a ser una especie de 50 cosas sobre mí. No sé si habrán 50 de verdad, pero bueno, voy a ir contando cosas sobre mí, algunas muy personales, un poquito de salseo también habrá, algunos temas que me van a costar un poco comentarlos, pero bueno, pienso que con 1000 suscriptores ya es buen momento para hacer un especial 50 cosas sobre mí, así que lo haremos ahora mismo. Eso sí, no sin antes daros las gracias a todos por los que estáis suscribiendo y apoyando este canal. De verdad, es un honor que haya tanta gente que esté siguiéndolo y que esté valorando el trabajo que se hace detrás de cada vídeo. Así que muchísimas gracias a todos y este especial va por vosotros y para los nuevos que entren, pues así ya me conocerán de primeras. ¡Comenzamos! Me llamo Jonathan, pero todo el mundo me llama Johnny, y los que me han conocido a través de YouTube me llaman Carpi. Carpi tiene un significado que no es tan simple como parece ser, pero lo hablaré un poquito después porque voy a hilar con varios temas y todos prácticamente van unidos, así que iremos poco a poco. Tengo 29 años y este año cumplo los 30. Nací el 20 de octubre de 1987 en Tarragona, pero llevo viviendo en Castellón desde los 6-7 años aproximadamente. Mi horóscopo es libre, aunque he de reconocer que no creo mucho en esos temas. Mi afición, como ya lo sabéis, es el cine, tanto ir al cine, ver películas, comprarlas y demás, pero también tengo otras aficiones aparte de esto, que es, por ejemplo, salir a comer o cenar con mis colegas, ir a tomar algo, alguna fiestecilla de vez en cuando, y escapadas, escapadas con colegas que siempre molan y, bueno, alguna también de deporte que he hecho últimamente. Soy soltero más por decisión que por otra cosa. Esto es porque las relaciones que he tenido anteriormente no han sido muy buenas y lo he pasado algo mal en ellas, y eso me ha hecho que me cierre bastante. También las relaciones en pareja que veo de algunos amigos míos tampoco es que hayan acabado muy bien y no sé, eso me cierra mucho. Eso no significa que si alguna vez conozco a alguna chica y haya interés por parte de los dos, pueda enamorarme, ¿no? Pero es cierto que soy mucho más de la amistad, priorizo mucho más la amistad que el amor, en el amor creo poco, así que bueno, cuando llegue llegará, pero por ahora estoy soltero y la verdad es que estoy muy bien. Tengo una mascota, es un agaporni y se llama Pepito. Soy hijo único, aunque en el tag especial de 900 suscriptores, en el título puse que hacía el tag con mi hermano Rubén Carceller. Pero soy hijo único, que más adelante contaré un poquito por qué. Rubén Carceller es simplemente mi hermano, como si fuera hermano postizo. Esa amistad que tienes desde hace muchísimos años, que al final se convierte en uno más de tu familia, pues ese es Rubén. Pero lo que es de sangre, no tengo ningún hermano. En cuanto a estudios, una vez terminé la ESO, pasé totalmente de bachillerato y me fui a hacer una formación profesional. Soy técnico en imagen y sonido, estuve trabajando como encargado digital en una tienda de fotografía. Además, también hice un curso de 3D Studio Max para hacer animaciones en 3D. Y también realicé un curso de terror en el cual escribíamos guiones sobre terror y todos los fundamentos para hacer que esos guiones tuviesen tensión y todo lo que una película de terror necesita. Mi primera consola fue la NES, con el Super Mario, pero he tenido muchos juegos de esa consola que me han gustado mucho, como por ejemplo Doctor Mario, Gremlins 2, Guardian Legends, Euphoria, etc. Y mi primera consola portátil fue la Game Boy Pocket con el Pokémon Amarillo, aunque también tenía, recuerdo, el Mulan y el Mega Man 2. Soy bastante cocinillas, me gusta cocinar, me gustaría aprender a cocinar más, pero bueno, lo que sé, por lo menos me defiendo y la gente que ha probado alguno de mis platillos
les ha gustado, así que se puede decir que sí, soy bastante cocinillas. Siempre he hablado de los géneros de películas que me gustan, pero nunca del género que odio. Y es que un género del cine que no me gusta es el romántico o la comedia romántica. Como veis, todo está ligado. Es un género que no soporto, me parecen todo moñadas, que respeto muchísimo a quien les guste, pero para conseguir que yo vea una película de esas hay que currárselo muchísimo. Tengo un tatuaje en la espalda, justo en el centro de la espalda, es como un tribal, pero ya lleva tanto tiempo ahí y sin repasar y sin nada que no sé ni si se ve siquiera. Tampoco es que me interese mucho. Soy más de invierno que de verano. Soporto mucho mejor el frío que el calor. El calor, una vez ya estás despelotado, por así decirlo, y sigues teniendo calor, es insoportable. En cambio, el frío, cuantas más capas de ropa te pongas encima, se puede llevar bien. También soy más de la noche que del día. Es curioso porque me activo mucho más de noche que durante el día. Durante el día a lo mejor estoy más flojo, estoy más tal, y luego por la noche, a partir de las 9 o así, a no ser que haya sido un día cansado, me activo. También soy más de montaña que de playa, pero la putada que tengo es que tengo ciertos vértigos en según qué alturas, por lo tanto ir a la montaña y montañas que sean muy altas tampoco es que me lo pase bien. Pero si tuviese que elegir entre una casita en la montaña o una casita en la playa, sin duda me iría a la montaña. Me cuesta dormir en casa ajena, es decir, esto significa que si voy a un hotel o duermo en casa de un colega o lo que sea, me cuesta horrores poder dormir. En mi casa duermo bien, pero tengo un ritual, un extraño ritual desde hace varios años, y es ponerme una serie de televisión de comedia y utilizar la televisión a modo de radio para poder dormir bien. Por ejemplo, pongo la televisión en fundido negro, le pongo un temporizador y me pongo una serie. Siete vidas, La que se avecina, Aquí no hay quien viva, Aída, una serie de comedia porque así de alguna forma duermo más contento. Me pongo capítulos que me sé de memoria y me duermo antes. Es como una especie de ritual. Hay quien se pone la radio, pues yo hago esto. También tengo costumbre de dormir siempre de un lado. No puedo dormir boca arriba. Mi género de música preferido es el rock, aunque también me gusta el pop. Pero soy mucho más de rock, sobre todo internacional. Y mi instrumento favorito es la batería. Me encantaría aprender a tocar la batería, pero lo veo bastante complicado. No soy fumador, bebo muy de vez en cuando, las pocas veces que salgo a lo mejor una copita, así que es lo que he tenido mi época de botellón y demás. Pero esa época ya pasó hace tiempo, ahora si salgo me tomo un cubatilla o lo que sea, una cerveza y poco más. Y fumar, pues eso, nunca he fumado, alguna vez de fiesta, un cigarro, pero jamás me he comprado un paquete de tabaco. Tampoco me he drogado nunca. Soy imberbe. No me sale barba. Me gusta mucho el cachondeo y el humor negro. Cuando era pequeño estuve en un equipo de balonmano obligado por el director del colegio al que iba. ¿Y por qué me obligaron? Pues vamos a hablar un poco de los temas serios de este vídeo. Como he dicho antes, Carpi significa algo más que la simple unión de mis dos apellidos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Como dije, soy hijo único y siempre he tenido la espinita clavada de que soy hijo único por mi culpa. Esto es porque mis padres siempre han querido tener dos hijos, pero siempre han querido que esos dos hijos tuviesen una corta diferencia de edad para más o menos crecer juntos y demás. El problema fue que a los 3 años me diagnosticaron una enfermedad cuyo nombre no me sé y tampoco he investigado nunca, que lo que hacía era desaparecer, por hablarlo así, para que me entendáis, el hueso de la ingle. Por lo tanto, a partir de los 3 años empecé a cojear. Vais a ver alguna foto por aquí seguramente mientras estoy hablando de esto. Esto lo que hizo fue que mis padres tuviesen que tomar una decisión, ya que ellos querían tener un segundo hijo, pero al aparecerme a mí esta enfermedad, tuvieron que tomar la decisión de o bien cuidarme a mí enteramente o bien repartirse los cuidados entre el nuevo bebé que vaya a nacer o yo. Como habréis deducido, mis padres decidieron dedicarse enteramente a mí y por lo tanto, desde los 3 años hasta los 7 u 8 años que me quitaron el aparato, se dedicaron 100% a mi cuidado para que me curara del todo. Una vez me quitaron el aparato, mi madre pensó que ya era tarde o que la diferencia de edad entre un hijo y otro sería mucha y ya no quiso tener más hijos. Por lo tanto, siempre me he culpado de alguna forma de no tener un hermano porque por culpa de esa enfermedad que me surgió, ellos no pudieron tener un segundo hijo. Por otro lado, esta enfermedad hizo que yo sufriera bullying al llegar a Castellón. Al tener esta enfermedad me pusieron un aparato en la pierna que hacía que mi pierna tuviese que estar recta para que se soldara el hueso de la ingle. Por lo tanto, la pierna no podía doblarla.
En este sentido, el aparato es exactamente igual al que usa Tom Hanks en la película Forrest Gump, cuando es pequeño. Es exactamente el mismo, por eso de alguna forma esa película me retrotrae a cuando era pequeño. El caso es que por esta enfermedad, como digo, sufrí bullying, ya que a los niños, que ya sabéis cómo son de pequeños, les hacía gracia un chaval con una pierna de metal. Entonces me insultaban, que si Robocop, que si Pata de Hierro y tal y cual. Hasta que una vez a algunos de ellos se les ocurrió la ingeniosa idea de empujarme, tirarme al suelo y reventarme el aparato a patadas. Como yo no podía tocar el suelo ni podía doblar la pierna, el director llamó a mis padres para que me recogieran y fuéramos directamente a Tarragona, porque era donde tenía mi médico, y me pusieran un aparato nuevo, porque como digo, no podía pisar sin el aparato el suelo. A los 7 u 8 años me quitaron el aparato y fue como... Y a raíz de quitarme el aparato, fue cuando el director me incluyó en un equipo de balonmano para que me fuera recuperando mejor. Me dieron el alta, ya digo, a los 7 u 8 años y llevo una vida totalmente normal. El hueso se formó bien y no hubo ningún problema. Pero sí que es cierto que en la etapa del colegio lo pasé bastante mal. En la etapa de instituto fue bastante diferente porque, bueno, ahí cambié el chip totalmente y no iba a permitir que nadie se riera de mí. Porque hay que decir que una vez me quitaron el aparato, claro, yo con el aparato no me podía mover, entonces engordé. Cuando me quitaron el aparato no me podían insultar por eso, pero sí porque estaba gordo. Así que tenían otro motivo más para meterse conmigo. Pero como digo, en el instituto cambié. De ahí viene lo que es el nombre del canal. Carpi son la unión de los dos apellidos de mis padres y mis apellidos, obviamente. Car de Carrasco y Pi de Picón. Por lo tanto, Carpi, de alguna forma, para mí, engloba lo que significa familia, porque ellos se dedicaron 100% a mí y sacrificaron tener otro hijo para poder cuidarme a mí. Y esto siempre me cuesta decirlo, lo siento. Y pues eso, Carpi significa familia. Y cuando entráis en un vídeo mío y digo muy buenas a todos Carpis, significa de alguna forma que os estoy llamando familia, porque este canal ha creado una pequeña familia con todos los que compartís o dais likes o comentáis, incluso los que dais dislikes, me da igual. Pero todos de alguna forma forman esa pequeña familia. Por lo tanto, Carpi no solo es la unión de los apellidos, sino que engloba a mis padres, a mí y por lo tanto a mi familia. Por otro lado, odio a los médicos y esto es precisamente por esa enfermedad. Al tener esa enfermedad me pasé parte de mi infancia de médico en médico, entre radiografías, pruebas y demás. También además me operaron por una infección de orina y las siguientes veces que he ido a los médicos ya de mayor ya han diagnosticado cosas que realmente no tenían. Se equivocaron en los diagnósticos varias veces y me han medicado mal con cosas que han hecho que se agraven las infecciones. Por lo tanto, les tengo bastante odio y si puedo evitar ir al médico, lo evito. Ahora vamos con un poquito de salseo. No soy chico de una noche. Me cuesta muchísimo el hecho de conocer a una chica e irme a la cama nada más conocerla. Yo necesito algo más. Yo considero que las relaciones sexuales son más placenteras si tienes algún tipo de feeling o algo más con esa persona que no solo unos cubateos y a la cama. No sé, cada uno es como es y yo considero esto. Mamá, si ves esto, pasa el vídeo un poquito porque tampoco es que te interese. Soy muy social, pero me gusta la soledad. Soy muy fan de los videojuegos, sobre todo de las aventuras gráficas. Ya hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el especial 1000 suscriptores, 50 sombras de Carpi. Espero que os haya gustado, que os haya interesado y sobre todo que no me haya liado a la hora de contar las cosas y esté todo bastante claro. De nuevo, daros miles de gracias por las suscripciones, por comentar, por estar ahí, por apoyar el canal. Así que nada más. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.